mudanzas. Miren, he recibido un mini refrigeradorcito para mi escritorio. Ya no saldré de mi cuarto en mis días de descanso. Si salía riendo ya no. Hola. Ay. Hoy es domingo y pues vengo a grabar porque hoy es mi cumpleaños y... Nada, pues siempre grabo cuando estoy súper bien, pero, o sea, no estoy mal, pero, ay, normalmente no me gusta festejar mi cumpleaños, tiene mucho tiempo que no me gusta festejar mi cumpleaños, no es algo como reciente o después de lo de mi mamá ni nada, o sea, es desde antes, no me gusta festejar mi cumpleaños y... Me incomoda como mucho, como esas fechas, así. Pero, pues, este año decidí que, pues, ya saben que empecé con las terapias. Entonces, pues, he decidido que tengo que hacer como cambios en mi vida y tratar de ser una persona más normal, más funcional, bien normal. Y, pues, este año, hace como un mes dije que sí quería festejar y no sé qué. Y después... Me arrepentí y pues decidí cancelar todo. O sea, yo quería hacer como, ay, picnic y cosas y así. Después me arrepentí, pero no es que me haya arrepentido de arrepentirme, pero sé que también pues la gente que está a mi alrededor pues considera como, pues todos consideramos los cumpleaños de nuestros amigos como algo importante y decidí pues ser... un ser más normal estos días y pues estoy tratando de estar bien, pues me han demostrado mucho como su cariño, me han pues mandado mensajes y así y pues con Jessy y Sof, pues sí, porque a lo mejor ven los últimos vlogs y creen que pues dicen, ay, hace un tiempo hiciste un video que no estabas bien y te veo en los vlogs normales. Y pues sí, porque en general no me gusta grabar, me choca grabarme cuando estoy triste, me choca grabarme cuando lloro. O sea, no me gusta ser de esas personas que... O sea, no quiero que piensen que quiero llamar la atención, ni mucho menos. Ni les juro que me choca grabarme así cuando estoy todo mal. Pero también quiero, justo con esto, que se den cuenta que pues son procesos largos y que no siempre estamos bien y que podemos ser como más reales aquí y que pues también voy a tratar de platicar con ustedes cuando no esté tan bien para que pues sepan que el proceso es real y que yo sé que también muchos de ustedes están pasando por cosas así. Entonces... pues los voy a traer conmigo, ellas se acaban de ir al café ahorita, yo no quise trabajar hoy. Yo voy a ir al rato con ellas, voy a alcanzarlas cuando cierren el café porque voy a festejar con todos los del café ahí. Y mañana después de mi terapia voy a ir a comer pues ya con Jess y con Sofi y con otros amigos que son digamos con los más cercanos aquí. Y pues espero que me acompañen un ratito. Mientras me lo he pasado, miren. Me lo he pasado leyendo mi blog acerca de, pues de hace 10, como 11 años. De cuando les platiqué de lo del viaje a Corea. Y esta es justo una entrada que hice de cuando mi mamá tuvo su primer...
su primer, digamos, accidente, que fue con lo que fuimos al hospital la primera vez que empezó con sus problemas, y eso fue en marzo del 2011, y que yo empecé a escribir acerca de eso. Creo que fue la primera vez que hablé como públicamente de eso. Y leer todas las entradas del blog, la verdad, este es muy chistoso porque escribo horrible, pero cuento así como mi emoción del viaje y todas esas cosas. Y pues es, me parece muy chistoso que desde hace 10 años, a pesar de que no tenía YouTube hace 10 años, o sea, he estado como compartiendo cosas de mi vida y pues sí, así como públicamente ahí que las aviento al internet. Entonces, pues, llevamos 11 años, nuestros traumas. Hola, aquí de nuevo. Ya estoy un poquito más arreglada. Traigo unos los aretes que me regaló Jessy, que se vieron en el vlog pasado. No sé si llevarme a gatito porque mírenlo. Ay, mi chiquita. Miren esa cosita hermosa. ¡Miau! Ay, nada le importa. Es que no estaba pasando sus caras todavía. No sé si tengo el consentimiento de todos. Así, pero así, tú comiendo. A ti no te pasa porque luego te pones bien dramático. Sí, a mí mejor. No, te sientas muy atrás. No se ve diferente porque no ha tomado mucho. Debes verme. Estoy grabando para acá, Grillo. Ah, pensé que estaba tomando nosotros. Ya para la derecha. Es que lo hago, pero se regresa. Pues es que me duele, pues es cierto. A ver, porque ya está chueca, ya no podemos cambiar. Ahora sí ya no te puedes decir tu vacuna. Qué show. 8 p.m. y un minuto. Hasta que se está poniendo impertinente. ¿Cuántos años has bajado? Lo guardé por mí. Ya le fresa. El antes y el después de hace rato. Segundo día. Ahí va la Sofi. Hola. Ahí va la Dana. Hola. Adivinen quién ya está vacunada. Oye, ¿no te duele tu brazo nada? ¿Te dolió? ¿Cuál fue la Pfizer? O cuéntanos, sea, todo. Cómo me metieron la aguja, pero no me dolió. ¿Y cuál fue? La Pfizer. Qué bueno. Ya lista para viajar. Es la única que puede viajar de nosotros. No, y dentro de un mes todavía. Ah, sí, porque te falta otra dosis, ¿verdad? Ajá. ¿Sí les dijeron que en un mes? Sí, más o menos. 40 días, sí. Ah, qué bueno. Sí, pero sí, colas. O sea, dimos como 40 vueltas así. Ay, volviendo. Thank you.
Ya sé, hambre, oiga, estuvimos una hora en el tráfico. Una hora tráfico. Tráfico de lluvia. Ay, el muescotao. 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 Ya se me hizo todo raro. Ahí está caliente el latte. Ahí estamos con su peluche. ¿Qué es el peluche? Miren, está muy elegante el lugar. Está súper muy fancy. Piña colada. Sin alcohol. Mujer vacunada. Ah, está bueno, limonadita. Oye, estaba grande, ¿no? Mira. Me chico que le tomé por atrás. Pero yo estoy haciendo mis videos. Ah, sí, es cierto. ¿Ya? Ya, ya te puedes comer todo como un animal salvaje, ándale. Es que voy a quedar. Ya, ándale. Nada más te recuerdo que yo todavía no tengo mi comida, ¿eh? Oh, my God. Mira, ya tengo mi yo pedí calbucho, miren. Una listada. No, son fideos. Fideos, pero es calbucho de mariscos. ¿Crees que sigo? Bien, pedimos toncas también. ¿Toncas? No. Bueno, aprovecho, vamos a probarlo. Permite el tuyo. Esos señores que se pidieron como tres platillos cada quien. La competencia de Ana. Bueno, otra vez pastel. Es otro igual. Otro igual. Pastel paseado. Más tarde. Ya terminamos. Sé mucho que no comía tan rico. Mucho pastel, sí, y aparte comimos mucho. ¿Yo? No, yo tengo las dos. Te las di a... No, pero a él sin cubrebocas, ¿no? A él lo vacunaron con agua, oiga. Ah, ya estás en vivo. No, sí, no estoy en vivo, pero estás sí. Estás vacunado y por eso puedes estar sin cubrebocas. Pero te echaron por agua. ¿Ya se van o qué? Ya nos vamos.